El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire tiene como misión principal la extinción de incendios forestales. Durante el verano, el 100% de su personal trabaja a pleno rendimiento. En invierno, la unidad se prepara para la siguiente campaña. Los apagafuegos nunca descansan. La principal característica de esta unidad es que es una unidad muy estacional y que el pico de trabajo fuerte viene en los meses de verano por las altas temperaturas, obviamente. Y el resto del año pues estamos entrenando y ligeramente más tranquilos, aunque permanecemos de alarma los 365 días del año operativos aquí en Torrejón. Actualmente nos encontramos en lo que llamamos el simulador, que realmente es un entrenador de vuelo del 43 Grupo. En este simulador básicamente se practica las emergencias y el vuelo instrumental. Las emergencias, ¿qué se practica? Pues básicamente es la coordinación en cabina, para que llegado el momento que en una emergencia real estemos perfectamente entrenados y coordinados para resolverla de una forma óptima. La función básica de un mecánico de vuelo aquí en el 43 Grupo pues es un poco cerrar un poco los procedimientos de cabina, ya que este avión está pensado para tres tripulantes. Aparte, pues nuestra función primordial sería preparar el avión para todos los vuelos y hacer la posvuelo en el momento de bajarnos del avión. La labor de los mecánicos de tierra en Torrejón es llevar al mantenimiento, por un lado, las inspecciones que se hacen cada 50 horas de vuelo, por otro lado, las averías que vayan surgiendo en los vuelos de entrenamiento que hacen los aviones o de extinción, y por otro lado, es el cambio de elementos que cumplen por horas de vuelo por tiempo.